Micrófono. Con alegría. Buenas noches, una semana más. Buenas noches. Bienvenido aquí a Magia para Dar. O Tomás. Juan. Buenas. Maximago, ¿ya está bien? Otra vez aquí. ¿Está bien que venga? ¿Qué tal, Juan? Bien. ¿Todo bien? Sí, me pasó mucho frío. ¿Has pasado mucho frío? Mucho frío. Frío, bueno, ahora ya viene el calor. Bueno, pues nada, vamos a empezar el programa, ¿no? Bueno. Si te parece bien. Todavía sigue el programa. Todavía sigue sin ti. A pesar de que no haya venido yo. Sí. No. Aunque no haya venido tú, hemos estado contigo. Bueno. Bueno, pues nada. ¿Querías decir algo? No, digo que está el Chusca Latino, o sea que el programa puede seguir perfectamente. Estando Chusca Latino, bueno, mira, yo voy a sacar una baraja de cartas. ¿Por qué? Española, ¿vale? Bueno, tú no te importa baraja. Digo. Si os acordáis, la semana pasada hicimos un juego de mentalismo. Intentamos que todos ustedes averiguaran la carta que había arriba de la baraja. Bien, hoy me quiero superar y quiero hacer un reto más grande. Hoy lo que quiero es adivinar el día y el mes en que ustedes nacieron, ¿sí? El de cada uno. El día y el mes que ustedes nacieron, el de cada uno. Bien, ¿os acordáis? Tenéis que concentraros y pensar. Y pensar fuerte, Juan. Corta, corta, corta por donde tú quieras. Corta, corta. Termina, sí, termina, corta. Bien. Fijaros. Fijaros que yo paso el dedo por aquí. Mira, aquí tengo una carta. Esta carta es la que va a decir el día y el mes que nacieron todos ustedes. Y tú también, Juan. Yo también. Y tú también, Juan. Bien, Juan, dime, que sirva de ejemplo, ¿qué día y qué mes naciste? Nací el día 7. El día 7 de septiembre. El día 7 de septiembre. Bien, esta carta lo ha dicho. Fijaros bien. Que es un calendario. Es un calendario imposible de equivocarme. Ah, seguimos con la broma. ¿Qué vamos a hacer? Es tramposo, es trampa. Es trampa, bueno. Ah, broma, que se me ocurre. Bueno, pues hoy yo lo que voy a hacer va a ser enseñarte un juego. Ah, bien, estupendo. Porque te he visto flojito así ahora en el... Sí, pues si ves el programa de la semana pasada... No lo vi. Bueno, veo que no. Pero lo voy a ver. Porque vamos, lo voy es a que ver. Te echo de menos. Si no estás tú, yo no soy nadie, tío. Gracias. Te quiero mucho. Es que lo que hace el amor. Bueno, que lo que te decía, te voy a hacer un juego y te lo voy a enseñar porque quiero que puedas hacer esto. Esto es una cosa muy fácil, sí. Incluso lo voy a enseñar para que en casa lo puedan hacer, porque es un juego bastante bonito. Y dime un color, por ejemplo, lo que tú quieras. Verde, pues mira, yo hago así y rosa. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, a lo mejor te es daltónico, pero ¿no? ¿Sabes? ¿Pero por qué? ¿Por qué rosa? Porque no lo sé. Pues me da a mí la gana, que soy el mago. Ah, ¿no? Claro, bueno, sí. Pero bueno, tú quieres, espérate. ¿Tú qué color me has dicho? ¿El verde? ¿Verde? El verde. Mira, uno verde. Verde esperanza. Mira, un color verde para ti. Ah, pues mira, verde. Porque te voy a enseñar a hacer un juego. Bueno, Juan, pero esto, mira, ¿qué? Esto es un pañuelo. Eso, ¿no? Es un pañuelo de seda, igual que este que tenemos aquí. Sí, y yo este pañuelo lo voy a coger y lo voy a meter aquí. Lo vas a meter ahí, bien. En la mano, ¿eh? Y solamente quiero que te fijes bien, porque lo vas a hacer tú también. Ajá. ¿Pero lo hago ahora? Quiero. O... No, no. Ah, vale. Quiero que te fijes bien, porque solamente hay que soplar. Sí. Y el pañuelo desaparece. Pero el pañuelo siempre ha estado aquí. Vale. Y tú pretendes que yo quiera que yo haga eso. Sí, yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Yo también soy mago, ¿qué? Yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Mira, ah, venga, vale. Necesitamos un pañuelo, que tú ya lo tienes. Un pañuelito. Necesitamos un agujero donde meter el pañuelo. Un agujerito. Un agujerito así. Sí. Y necesitamos un dedo meñique. El meñique. Que esté entero. Sí, el mío está un poquito doblado. Pero... Entonces, lo que hacemos es metemos el pañuelo en el agujero. Bien. Vale, sí, estupendo. Bien metido hacia adentro. Sí. Con el dedo meñique, apretamos bien. Y ahora es muy importante no abrir la mano, porque si abres la mano el pañuelo se cae, vale. ¿Sabes? Sí. O sea, sí. A ver, abre tu mano, verás cómo ya no está el pañuelo. Bueno, mira, también es muy importante también no asomar la punta al pañuelo, porque entonces la gente se da cuenta de que el pañuelo está aquí en la mano derecha, ¿sabes? No te has enterado bien. Te lo voy a repetir, mira. Vamos a repetir. Pañuelo. Agujero. Dedo meñique. Cogemos el pañuelo. Lo metemos dentro del agujero. Lo metemos. Le damos bien. Que se vea bien. Dedo meñique, apretamos. Y ahora, importantísimo. No abrir la mano. No abrir la mano. Porque el pañuelo se cae. Claro, pues por eso no lo abro. Abre el pañuelo, Iñaki. Abre la mano. Otra vez. Mira, también es tan importante como el pañuelo es
que el pañuelo no asome por la punta ni entero siquiera, porque es que la gente se daría cuenta que el pañuelo está todo el rato. A ver, Iñaki, concéntrate, tío. Concéntrate, venga, que tú puedes. Venga. Tú puedes. Mira. Pañuelo. Venga, la penúltima, ¿eh? La penúltima. La penúltima. Dedo meñique. Dedo meñique. Hacia adentro. Hacia adentro. ¿Y ahora? Ahora. Abrimos la mano, pero abrimos, se caiga el pañuelo. No sé qué es eso. Por Dios. Trapeca el pañuelo. Déjalo, porque es que estoy viendo. Lo siento. Yo creo que en casa sí ha salido, ¿verdad? La última vez. ¿En casa? La última vez. La... ¿Quieres intentarlo otra vez? La última vez. ¿Quieres intentarlo? Toma. Que salga, ¿eh? Acuérdate que no puede asomar la punta del pañuelo por aquí. ¿Sabes? Por aquí que no asoma la punta. Mira, no, ah, a lo mejor te crees que es el pañuelo. Cámbiame el pañuelo. Te cambio el pañuelo. Tenemos un agujero, un pañuelo verde y tú uno rosa. Sí. Entonces, meñique, pañuelo al agujero. Es que a lo mejor que lo haces demasiado rápido. Hay que hacer las cosas con el dedo meñique, así, despacito. Y ahora, soplamos. Importante soplar, no hace falta, pero queda bonito, ¿sabes? Y ahora, abre la mano despacio, verás cómo no se cae. Espera. ¡Ay! Casi, casi, pero bueno. Yo creo que es el pañuelo, ¿eh? Que no, que ya te lo he demostrado, que yo tengo aquí el verde. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, espera, 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 claro. Es que yo lo hago de otra manera, hijo. ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, pues yo debo de usar lo que es el meñique, ¿eh? Yo uso este. Pero, ¿cómo, cómo? Este. No, no va para ustedes, ¿eh? No, es que yo uso este. A ver, ¿cuál? Este. 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 Coge, haces así, metes así, bien, 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 haces así. No, no, lo importante, Juan, es que no asome la punta. Pero así no era, es que con este dedo no es. Oye, cada uno usa el dedo, el que quiere. Bueno, habrá que ensayarlo con este otro dedo. A ver si acaso. Bueno, pues, pues señores, nada. Esto ha sido una noche más. En magia. En magia. Para tomar. Hola. ¿No? Para de tomar. Bueno. Nada, que. Hasta la semana que viene. Que hasta la semana que viene. Espero que se lo haya pasado bien. Está en cambio, vamos. Hombre, que me queda como un de polla. No te he visto, tío. Y yo así. Yo la última vez, la última vez. Yo que me concentro. Yo que me concentro mucho. Ahora sí. Y como voy a mierda, va con este tío, coño.